Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro y en este programa vamos a comenzar con una interesante propuesta que se está desarrollando en Córdoba Capital con organización del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se desarrolla el 6º Congreso Internacional de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos y a través de diversas ponencias y disertantes que vienen de diversos lugares del mundo se van a conocer detalles acerca de cómo la ciencia y la tecnología va avanzando en esta materia. Pero además se van a plantear simposios en donde los principales productores, pequeños y medianos empresarios, tendrán algunos datos acerca de cómo avanzar, por ejemplo, en la industria de la carne, oleaginosas y también del maní, algo realmente muy importante para la provincia de Córdoba, netamente manicera. Vamos a comenzar el programa con la palabra del ministro de Ciencia y Tecnología, Walter Robledo, que nos brindaba detalles acerca de este importante encuentro que se está concretando precisamente en Córdoba. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Ministro, ¿en qué consiste este Congreso de Alimentos? Y sabiendo que hoy por hoy, en la Argentina y sobre todo en Córdoba, sectores como el manicero, como el de la producción cárnica y otros derivados, tienen un desafío muy importante como mejorar las condiciones para la producción de alimentos. ¿En qué consiste este Congreso? Bueno, en el Congreso lo que estamos viendo y presentando y presenciando es todo el conocimiento nuevo que se viene desarrollando en los últimos 2 o 3 años en los laboratorios de investigación a nivel mundial. Puertas adentro de los laboratorios. Muchas veces nos preguntamos qué hacen en ciencia y tecnología. Bueno, en el caso de los alimentos lo que vamos a comprender y entender y aprender es qué se está haciendo en materia de investigación, laboratorios puertas adentro a nivel mundial. Tenemos universidades e investigadores, centros científicos de Europa, de Estados Unidos, de Asia, de Israel, de Latinoamérica. Y lo que aquí vemos es lo que se viene de aquí a un par de años adelante. Uh-huh. En lo que vamos a ver hay mucha información científica dura de base, pero hemos hecho el ejercicio de tratar de decodificar ese trabajo de investigación tan duro en un lenguaje comprensible para nuestros empresarios, en el formato de 5 simposios. Los simposios van a tener lugar el día jueves de esta semana. En el mismo ámbito. En el mismo ámbito, en el pabellón Argentina. Está abierto desde el jueves para los empresarios en particular, desde primera hora de la mañana, de las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Hay 5 espacios de interés para los empresarios, en donde transformamos ese conocimiento científico que se está presentando en el formato que los investigadores en su lenguaje manejan, en un formato que ellos lo pueden entender, comprender y, en base a ello, poder tomar las decisiones de cara al futuro de cómo aggiornar sus procesos productivos, sus formatos de comercialización, comprender qué es lo que se viene en materias de, tanto para la industria del maní como de las carnes, las oleaginosas, las harinas. ¿Qué es lo que se viene en materia de nuevos formatos de producir estos los alimentos en base a estas bases y colocarlo en góndola? En el caso, de, por ejemplo, del maní, sabemos que hay 170 formatos distintos de colocarlo al maní en la góndola. Nosotros todavía seguimos trabajando en el formato de la exportación de un commodity de altísimo valor, pero que lo podríamos poner aún más valor. Hay más oportunidades en este mundo para las pymes, para las pequeñas empresas. Entonces ahí es donde ellos pueden aprender sobre nuevas formas de elaboración de los alimentos, insisto, maní, carnes, en carnes tenemos un mundo con los chacinados de oportunidades, ¿eh? Cómo conservar, cómo preservar, cómo empaquetar, cómo rotular, garantizar seguridad alimentaria. Es fundamental hoy para poder nosotros entrar en los mercados internacionales. Todo lo que es composición físico-química de nuestros alimentos. Tenemos que comprender definitivamente que para ciertos mercados necesitamos hacer ese tipo de estudios. Y ese tipo de estudios
que lo vamos a ver en estos días, aquí qué es lo que se nos está requiriendo para competir a nivel internacional, son estudios que la mayoría de ellos los podemos hacer en nuestro sistema científico-tecnológico radicado en Córdoba. Entonces hay un mundo de oportunidades para aprender y ver qué es lo que se puede hacer. Sabemos que las pymes agroalimentarias en general estamos en una situación de una cierta crisis de la coyuntura económica en la que estamos insertos como país. Pero de las crisis uno aprende y se vienen las oportunidades. Es un momento hoy, en crisis como estamos, para mejor prepararnos y diseñar una preparación, un acondicionamiento, un acomodarnos a la salida de la crisis. Y en este Congreso podemos ver oportunidades. Por eso hemos invitado a la mayoría de las cámaras empresariales, a todas las empresas vinculadas al sector de producción de agroalimentos de Córdoba, y hemos insistido en tratar de poner en valor el sentido de la ciencia y la técnica para un mejor desarrollo sustentable de nuestras empresas, vinculado al menos en esta instancia de los alimentos. Hemos hecho un esfuerzo significativo, presupuestariamente, para generar, mirar hacia el futuro y promover también a través de instrumentos que estamos desarrollando desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología en conjunto con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para diseñar instrumentos para promover la adopción y la innovación de estos procesos tecnológicos, que per se, por sí solo, sabemos de que las industrias, muchas veces las pymes en particular, no los pueden adoptar rápidamente. Entonces tenemos la posibilidad de generar creativamente instrumentos para promoverlos desde el gobierno a que estos procesos ocurran, y los estamos gestionando también de la mano de Nación, con el COFECIT, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación o con Agroindustria de la Nación, y tenemos una buena consonancia hoy desde el punto de vista de cómo coordinar los instrumentos que Nación propone en la materia y lo que nosotros estamos proponiendo desde la provincia. Pueden ser créditos a tasas sustentables, promocionadas, aportes no reembolsables o subsidios, como se le llama más vulgarmente, para promover. Son complejos estos desarrollos, pero estamos en condiciones de hacerlo y hacerlo en forma eficiente y rápida. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont. Líder en innovación tecnológica. Por supuesto que todos los datos vinculados a este sexto Congreso de Ciencia y Tecnología de los Alimentos podés verlos, por supuesto, aquí en la cobertura especial que estamos realizando en Mundo Agro. Nos vamos a la pausa en instantes, volvemos con este tema. En Córdoba, a través del programa Protección de la Embarazada y su Bebé, brindamos asistencia médica integral a mujeres vulnerables que no cuentan con obra social. A ellas les realizamos controles prenatales completos, les proveemos medicamentos y un soporte nutricional de leche entera para reforzar su alimentación durante esta etapa. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque queremos que todas las mujeres de Córdoba tengan un embarazo sano, seguro y se sientan acompañadas por el Estado. Y también porque queremos que el futuro de nuestra provincia esté protegido desde el primer momento. Programa Protección de la Embarazada y su Bebé. Una iniciativa conjunta de provincia y nación. Para incorporarte, acércate a una farmacia o centro de salud adherido, a un SUAC del gobierno de la provincia, a tu comuna o municipio, o bien a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Más información en equidadyempleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos. Gestión y progreso. Con sensibilidad social. En el próximo bloque hablamos de este primer encuentro de vientres para un remate, para una subasta que va a realizar la Sociedad Rural de Jesús María conjuntamente con Cabañas del Norte y también Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima. En instantes, dos de los compañeros que van a participar de este interesante encuentro. Ya volvemos.